La verdad que para nosotros como equipo es una situación por ahí un poquito incómoda tener que estar haciendo una conferencia de prensa, porque nuestro objetivo era otro. El objetivo nuestro era poder hacer un debate con las demás fuerzas políticas, simplemente con la finalidad de poder afianzar y profundizar en Hernando un espacio más transparente. Un espacio que quiero que a partir del 10 de diciembre, cuando entre en el municipio, se haga realidad. ¿Por qué digo más transparente? Porque me encantaría poder haber hecho un debate, ¿sí? Y que mirándonos cara a cara, poder dar respuesta de muchas cosas que sí, que hoy en día están pasando en el municipio y por ahí no podemos ni siquiera cambiar una pregunta o que tener una respuesta en un tema determinado. Es por eso que, como dijo el señor intendente de ayer en uno de los medios, que él iba a debatir con la gente. Yo me considero que antes de ser candidato a intendente soy un vecino más de la ciudad, que también me debería dar respuesta a muchas preguntas que me hago todos los días. Y también lo insto a que responda a los pedidos de informes que estuvimos haciendo en los últimos años, que estuvo haciendo Carlos, que estuvo haciendo desde el Consejo Liberante Jorge y Claudio, de la misma manera que está haciendo Nico día tras día, desde el Tribunal de Cuentas. Cuando recién decía que iba a empezar a informar a la gente debido a que él no me daba la posibilidad de un debate, es por eso que llamamos una conferencia de prensa el día de la fecha. Vamos a empezar a que la gente sepa las cosas que están pasando dentro del municipio. Y yo cuando digo qué cosas están pasando dentro del municipio son cosas con pruebas. Cosas, por ejemplo, en este caso, con una ordenanza, ¿sí? Una ordenanza que es la ordenanza 5/16, ¿sí? Una ordenanza donde le destina medio punto de la coparticipación municipal, medio punto de los fondos de cada uno de los vecinos, a un ente de cooperación recíproca de municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Ente que, para que vean, que bueno, cuando estuve estudiando el otro día el ingreso de la coparticipación al municipio, al momento de realizar proyectos y propuestas para los vecinos, me topé con una gran incertidumbre, que me gustaría que todos los vecinos lo vean y se tomen el trabajo de googlear qué es este ente para la provincia, qué es este ente y a dónde va la cantidad de plata que lo voy a estar nombrando con posterioridad. Haceme el favor. Aquí está la ordenanza, ¿sí? La ordenanza 5/16. Ordenanza que le destina el 0,5%, el 0,05% de la coparticipación municipal a este ente. Ordenanza que fue promulgada por un decreto, por el decreto 038/2016, el 3 de marzo del 2016, o sea que el día de la fecha tenemos más de 37 meses que ya se le ha pagado a este ente. Y aquí vamos a ver, perdón, vamos a ver, cuando googleamos, que aparece como ente de cooperación recíproca del municipio y comuna de la provincia de Córdoba, ¿sí? Avalado junto con un partido político solamente, a este ente el municipio les lleva dado aproximadamente al día de la fecha 1.275.000 pesos, ¿sí? De fondos que deberían ser de los vecinos. Es por eso que cuando yo digo que quiero un gobierno transparente, lo quiero con todas las letras. Es por eso que yo quiero que los vecinos, el dinero que sea de los vecinos de Hernando, quede para los vecinos, quede para las instituciones, quede para las obras que necesita Hernando. Y que con los fondos propios que tenemos también se destinen a hacer infraestructura, no solamente los gestionados y que se ponen tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Y no es solamente eso, porque si nosotros vemos quién es la autoridad de este ente, es el intendente Ramón Javier Mestre, ¿sí? Y cuando vino el intendente a visitarnos a Hernando, ¿sí? Ni a menos, o sea, cuando vino el intendente visitando a Hernando, se tomaron hasta el atrevimiento de jugar un partido de fútbol, compraron 22 remeras, ¿sí? En un partido de fútbol, acá está la orden de pago, 12.831, gastaron para 22 remeras que le dieron a un solo partido de fútbol 7.040 pesos, que se la dejo a disposición también a los medios. Vinieron, hicieron una reunión en un local comercial de Hernando, donde tal como dice la factura, la orden de pago número 12.206, firmada por el secretario de gobierno, 70 almuerzos, intendente Mestre y autoridades, 21.000 pesos. ¿Sí? O sea que cuando vinieron a Hernando también, o sea, cuando ahí dice autoridades, cabe claro que no invitaron a las autoridades, ni concejales, ni tribunal de cuentas tampoco fueron invitados. Es por eso que por lo menos hubiera sido bueno, ya que a lo largo de estos
de estos meses se le ha dado, de estos 37 meses se le ha dado a este ente más de un millón de pesos, que por lo menos el ente se hubiera hecho cargo de estos fondos, que hizo una visita el presidente del ente y se gastaron arriba de los 31 mil pesos de fondos municipales. Yo no digo que esté bien o que esté mal que hayan gastado esos fondos, solamente digo que no estamos en una época en la Argentina como para destinar 30 mil pesos a una visita de un intendente de otra ciudad. Por eso es que me preocupa la situación. Por eso es que hay mucha irregularidad y que día tras día se los voy a empezar a informar al vecino para que debata día, como dice el que le gusta debatir con el vecino, bueno, yo quiero que el vecino esté informado. Entonces, hemos tenido un corte de luz, pero vamos a continuar. Han cortado la luz. Hay dos cosas que me gustaría también que aclaremos, que sería muy bueno, que por ejemplo el balance municipal pueda ser firmado por el secretario de Hacienda Municipal. Porque para eso, yo creo que es secretario de un área tan importante del municipio. De la misma manera que el balance municipal, me hubiera encantado que lo firme el secretario de Hacienda. El balance municipal no lo firmó nadie. Yo tenía por acá, acá está, el balance municipal, se ve que solamente lo firma él, pero en el balance municipal lo firma solamente el intendente. Como todo balance debería estar firmado por un contador, es por eso que me parece que ya que el municipio tiene un secretario de Hacienda, sería muy importante que lo firme. Como así, otras irregularidades, como por ejemplo tenemos 10 funcionarios municipales que están trabajando otra vez, que están como monotributistas, que firman y que están por decreto. Entonces, son muchas cosas que por ahí a uno le llama la atención. Y vuelvo a repetir, lamento tener que estar haciendo esto. Lamento no poder haber hablado cara a cara con Gustavo y conocer estas realidades, porque yo creo que se las tenemos y nos debemos a los vecinos. Nosotros tenemos que entender que trabajamos para la gente. Yo no me gusta, yo dije de un principio que no iba a salir a criticar. Esto no lo hago en modo de crítica, lo hago en modo de que se informen los vecinos y que sepan cómo está el municipio. Yo creo que para nosotros es importantísimo y es fundamental que los vecinos sepan cómo se mueve el dinero dentro del municipio. Es por eso que estoy trabajando para que después del 10 de diciembre podamos tener un municipio transparente, que podamos tener un municipio donde se sepa del primero al último peso a dónde va y a dónde viene desde el municipio, y que se sepa cuánto gana cada funcionario, que cada funcionario tenga al momento de ingresar al municipio tenga y presente la declaración jurada de los fondos, de los ingresos y de las propiedades que tiene cada funcionario, para que al momento que se vaya, que sea clara la salida de cada uno de ellos. Es por eso que agradezco todo que me hayan estado acompañando. Lamento tener que estar haciendo esto, porque me hubiera encantado que cara a cara Gustavo me dé la respuesta de esto y que no tengamos que hacer un teléfono descompuesto, él en un momento y yo en el otro, y que seguramente la próxima hora va a salir a responder alguna de estas cosas. Yo semana tras semana voy a estar informando junto con mi equipo, yo o alguien de mi equipo, distintos tipos de cosas, y me encantaría que reflexione y que me dé la posibilidad del debate. Porque sería lo más concreto, yo creo que es lo que los vecinos de Armando se merecen. Y no lo hago a modo, lo vuelvo a reiterar, no lo hago a modo de crítica, lo hago porque sé que es lo que se merece Armando y las cosas tienen que ser claras. Y el vecino tiene que saber qué es lo que pasa en el municipio. Espero que me hayan sabido entender, espero que entiendan la posición en la que estamos y que por ahí es muy difícil, que por ahí no contamos con la información necesaria de muchas cosas. Y bueno, trabajamos con todo lo que tenemos, ponemos al alcance de los vecinos todo esto. Es por eso que ahora le voy a estar entregando a cada uno de los medios una copia de la ordenanza por la cual se aprobó esta salida de esta partida presupuestaria. Y dentro de la copia de la ordenanza va a estar los datos del ente, que también si quieren lo pueden googlear cada uno de los vecinos y pueden ingresar. Agradezco todo por habernos estado acompañando y quedo a su disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Santi, yo quería preguntarte porque, a ver, esa ordenanza que pasa por el Consejo Deliberante, en la cual se aprueba que ese porcentaje vaya a ese bloque de la Unión Cívica Radical, sí, fue aprobado por el Consejo Deliberante, sí, donde hay una oposición en el Consejo Deliberante y donde no hubo oposición, estando yo presente en la sesión de que se aprobó eso, no hubo una oposición que se objetara en ese momento. Y la otra es, sí, también lo que hace referencia al pago de esos 28 mil pesos, más o menos, entre las dos cosas que hacía resaltado recién, si también está observado por el Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas sí está observado, inclusive no está firmado. Una de estas salidas solamente se hizo con la firma de uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, ni siquiera con dos, o sea, porque era presidente el que la firma.
Con respecto a lo del Consejo Deliberante, si hay algo que tiene que quedar claro, que si los concejales en su momento la aprobaron, tendrán que ser ellos mismos también los que ahora la deroguen. Es por eso que les he pedido directamente hace 10 atrás, cuando me entero de esto el fin de semana, el otro día cuando lo hablo, cuando, investigando y viendo también de qué trataba este ente, porque me parecía una falta de respeto el monto que era, que se iba derramando, cuando le dije, le he pedido y le he dicho que por favor pongan en consideración del Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza para derogarlo. En caso contrario, nosotros en el próximo día, por lo menos yo personalmente, me estaré presentando a la justicia con una denuncia como corresponde, porque creo que es lo que se merece, que las cosas sean claras. Pero te vuelvo a repetir, cada cual es responsable de sus actos. Si los concejales en su momento aprobaron dicha ordenanza, sabrán con por qué motivo lo han hecho, y creo, y según lo que ellos me han explicado a mí, que no tenía como finalidad que este dinero fuera a este ente, que después terminó siendo un ente que estaba manejado por un partido político y se utilizó solo y exclusivamente para hacer campaña política. Entonces, si a lo mejor si uno lee la ordenanza, en ningún momento habla de un partido político, habla de un ente de un solo miembro, sino que el mismo nombre te lo dice, como si estuvieran todos los municipios de la provincia. Como por ejemplo puede ser que haya una partida para la comunidad regional que existan todos los municipios, que eso sí sería lo correcto. Pero no para un ente que tiene una finalidad política partidaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido quiero ser claro. Y es por eso que también le he pedido a los concejales de mi partido que los próximos días presenten este proyecto de ordenanza para poder derogar esta ordenanza de 5/16, porque me parece que es lo que corresponde y lo que se merece en Brasil. Santiago, ¿y cuál era el circuito de esos fondos? O sea, ¿cuál era la finalidad que tenían? La finalidad de los fondos, acá en la ordenanza, lo considerando, si quieren, a ver si lo logramos leer, la finalidad que supuesta era que le iba a traer algún beneficio de gestión para el municipio, de tanto de parte a nivel provincial como a nivel nacional. Yo a nivel provincial les puedo asegurar que este ente en ningún momento gestionó nada para la municipalidad de Hernando, y después a nivel nacional, Carlos se está informando a nivel nacional, y no ha tenido ninguna llegada. El circuito de los fondos es que ellos con esta ordenanza autorizan, le dan la orden a la provincia que antes que llegue el dinero al municipio salga automáticamente ese medio punto de la coparticipación directamente a la arca de este ente. Entonces no ingresa el dinero al municipio, sino que automáticamente se gira el fondo de la coparticipación a este ente. Entonces, cuando uno empieza a ver los montos, claro, en el mes de enero le dieron 37.000 pesos solamente en el mes de enero de la coparticipación. Porque para que el vecino entienda, la coparticipación es con todos los impuestos que abonan todos los vecinos, tanto a nivel nacional, con el IVA, con toda la carga tributaria que hay, decae a nivel provincial y después la provincia a su vez la distribuye a cada uno de los municipios. Entonces, al momento de distribuirla, es que el municipio tiene facultades para que a través de una ordenanza puedan destinar este cierto porcentaje de esta coparticipación a fondo específico. Un fondo específico en el cual hoy en día se está gastando, que se lleva gastado este medio punto de la coparticipación, este 0,5%. Pero más allá de eso, y más allá de criticar eso, que yo creo que se puede retractar, se puede sacar la ordenanza y que den sus explicaciones por qué aprobaron esto, yo creo que acá lo importante es saber qué es lo que tenemos que hacer, porque con ese medio punto, con ese 1.275.000 pesos, podrían haber hecho muchas cosas para los vecinos de Hernando, o para las instituciones de Hernando, que para lo que nosotros nos debemos y para el cual trabajamos día tras día. ¿Me explico? No sé si queda claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradezco todo por haber estado acompañándonos y quedo a disposición de cualquier pregunta o inquietud.